tía, ¿cómo están? Esperemos que toditos estén súper, pero súper bien, al igual que yo. Estoy bien, gracias a Dios, pero pasamos un sustito ahora mismito. Hoy es martes, ¿qué? 4. Martes 4 de febrero. Estaba aquí en la cama contestándole unos mensajitos y justo que estoy así entretenida, y me llega un mensaje de una chica que, ¿verdad? Que me sigue de mucho tiempo, que quería que pues la oración. Y cuando termino, plagatán. Ay, Dios mío. Empezó bien suavecito, bien suavecito, bien suavecito. Y como que después fue dándole más duro, más duro, más duro. Ay, Dios mío. Como que me quedé como, yo me quedé, ya yo no corro como antes yo corría. Pero, pues no, ahora me quedo tranquilita ahí y me quedo así como que esperando el más fuerte para entonces ahí arrancar. Y vi que no paraba, yo dije, chacho, me paré, ahí fue. Pero lo hice más porque mi esposo está trabajando aquí debajo de la marquesina y pues, es un peligro. Porque yo aquí me puedo quedar y pues como que, ok, fine. Pero allá pues como están bregando con eso del empañete y eso. Que le agradezco muchísimo a todas, a todas, a todas, todos los comentarios que día a día me dejan. Porque de verdad que, wow, son muchos y muchos y muchos los que dejan sus comentarios en Gmail. También me están llegando muchos mensajes y de verdad que se los agradezco muchísimo a todos ustedes. Gracias por el lindo apoyo que he recibido en este, desde antes de que terminara el año 19. De verdad fue de muchas, muchas bendiciones y de verdad muchísimas gracias a todos los que siguen diciendo que me van a poner en sus oraciones. Gracias, de verdad que sí. Y bueno, pues estaba contestándoles unos mensajitos y eso para no acumular mucho porque entonces después tengo que estar un buen largo rato ahí contestando. Y le dije a mi esposo, ayúdame. Me dice, todavía yo no sé de eso, todavía yo no sé de eso. Pero él está trabajando ahí, no les voy a mostrar porque eso está quedando una cosa, pero. Y quería comentarle que en el domingo, hoy es martes, el domingo nos fuimos para Guánica. Fuimos primero para, después de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Después de la iglesia nos fuimos al mall de Mayagüez y de ahí, pues, iba a irme como a pasear para allá, para Cabo Rojo, pero de Cabo Rojo dije, ah, voy para Lajas. Y cuando estoy llegando ya a Lajas, que ya iba a entrar para la Palguera, dije, ay, pero si Guánica está al lado aquí. Y mi esposo, pero decídete, y digo, no, vamos para Guánica. Nos fuimos para Guánica. Y de verdad que le voy a dejar unas pequeñas imágenes porque mi esposo es, pero no lo digan, pero mi esposo es un fracaso grabando. Le dije, grábame, porque yo era la que estaba guiando y de verdad, yo no sé todo lo que yo le dije a él, graba nada, o sea, oh my God. Pero anyway, le voy a dejar imágenes y también le voy a dejar los videitos que se vean un poco, un poquito más claros. Así que va a ser bien cortito porque le voy a borrar muchísimo. Porque él se lo olvidaba y ponía el dedo así. ¿Quién va a ver? Y digo, muchacho, tú tienes que aprender. Pero algo lamentable, lamentable. Lo vemos todos los días en las noticias, por las redes sociales, pero cuando tus ojos ven lo que nosotros vimos es más doloroso. Es mucho más fuerte ver lo que están viviendo ellos allá. Apenas nada más fuimos a Guánica, íbamos para Yauco, pero ya eran como las 5. Eran las 5:50 por ahí. Mi esposo dice, mira, Yani, en lo que llegamos a Yauco ya va a bajar la noche. A lo mejor habrán partes que no tengan luces. Así que pues mejor vamos a la otra, el otro fin de semana para entonces pasar por allá. Y yo le dije, ¿verdad, eh? Porque entonces, ¿qué vamos a ver o qué vamos a grabar? Como que no va a ser lo mismo. Así que sí, está fea la cosita. Me da mucha lástima por lo que están viviendo el área azul. Porque aquí esta área está súper linda, está súper bien. Todos estamos bien, gracias al Señor. Y ver de aquí allá, que apenas es un pasito, se siente fuerte, de verdad que da mucha, mucha tristeza. Pero nada, seguimos orando por ello. Todos los que puedan seguir aportando, ayudando, háganlo ahora.
Pienso yo que podemos también hacerlo en sitios de centros de acopio que estén seguros que vayan a entregar esos artículos, esas cosas, porque en muchos lugares pues a veces no las entregan y eso es triste. Así que asegúrense de que eso llegue a los lugares exactos y a las personas, ¿verdad?, que lo necesiten. Yo quería ir, pero no sé, a llevar un suministro, pero personalmente a persona, porque ya yo lo había hecho aquí en Lares, pero esta vez pues no sé, porque ya en estos días caigo, ¿verdad?, en el hospital, así que pues después la recuperación, así que eso como que me aguantó un poco. Empecé a comprar ya cosas y aunque lo estoy diciendo, no me gusta decir las cosas, ¿verdad?, porque yo digo que lo que tú vas a hacer, tú lo haces ya, pero pero pues lo menciono, ¿verdad? Porque duele, duele. Así que si puedes hacerlo y puedes lograr hacer un par de cositas, una bolsita, pues mira, hágalo, vayan allí directamente, busquen las personas, entréguenlo personalmente. No tiene que ser montones de cosas. Ustedes pueden llenarle una Ziploc bag de esas pequeñitas, de esas las medianas, y pónganle ahí alguito o algo, ¿no? Una galletita con algo que por lo menos, ¿verdad?, quizás esa persona no ha comido nada, lleva horas esperando por comer algo, y quizás es eso que tan simple, quizás para usted, pero le va a hacer de mucha falta. No sé, un paquetito de jabón, a lo mejor está deseoso por bañar si no tiene jabón, cosas así, una pasta, algo que usted pueda. Recuerde que no importa lo que, lo más mínimo, eso es una ayuda muy grande, así que y Dios se lo va a suplir de manera especial en salud o en otras cosas que usted esté esperando. Pero nada, veremos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver si entonces el sábado, si todo está bien, pues entonces logro hacerlo. Así que, pues vamos a ver, ¿qué? No tiene que decir dónde estamos. Mira, estamos en Guánica. Es un sitio que están cogiendo para dormir. Mira cómo hay caseta aquí. A lo mejor no se ve mucha porque es temprano. Bueno, a lo mejor esto es un pedacito nada más. Un pedacito nada más. Mira, Aldito, mira que hay durmiendo en el piso. Y Dito, una caseta bien pequeñita. No se ve, no se ve bien. Mira qué lindo se ve eso aquí. Oh, mira, mira esa montaña. ¿Tú sabes los años que yo no pasaba por aquí? Muchísimo. Mira, mira aquí mira, más mira, gente. Mira esa bahía, qué lindo se ve. A ver si es. Estamos en Guánica. Guánica. Mira para allá, qué chulería. Pero eso. Eso es un brazo, ¿verdad? Eso es un brazo. Oh, Playa mira. Santa, por ahí para abajo. Ah, sí, mira, Playa Santa. Pero mira qué chulería es eso ahí. Mira, ¿verdad? Está lindo, sí. Ahora, tiene otro más. ¿Dónde fue ahora? Que es donde vienen los de las noticias y todo eso. Mira, en Paloma no estamos, ahora mismo. Un buen temblor. Ahora mismo de 3.6. Ahí está la de estos de refugio. Pero traerla así, a esta gente, mejor no entregársela a las personas. Porque tú sabes lo que es que ellos tienen que esperar a que le estén dando comida. Y vaya quebra. No es solamente en este lado aquí. Mira, se trajeron hasta los sofás y toda la casa. Wow. Ay, Dios. Wow. Uno ve esto y esto te parte el corazón porque uno está bien, uno vive bien, duerme bien, descansa, se baña. ¿Tú sabes lo que es? Que toda esta gente tiene que estar viéndose y volviendo y viendo. Es fuerte. Esto no es una vida. Tú no estás acostumbrado, tú no naciste para eso, pero el que está acostumbrado pues está bien. Pero cuando tú no naces para este tipo de cosas, y más con muchachos. O una pista, eso. Wow.
vista de qué? De Heriberto Cruz, algo así. Chaco. Sí, puro poder. Chaco Mendes. Bueno, no se ve en la comisión. No se ve en la comisión. Mira para acá. Sí. Mira cómo quedó todo esto aquí. Mira aquí. Esto sí fue una destrucción. Bien. Aquí mira. Ah, wow. Mira ahí arriba. Se cayó el techo y yo todo, mira. Ah, sí, mira, pues ahí no lo habían terminado. No lo habían terminado, ese era el miedo que la... Y esta, mira cómo quedó esta. Oh, wow. Ay, bendito, mira para mira aquella, uy, que me queda así grande. No me di cuenta, vamos a pasar ya. Mira cómo ha quedado esta. Qué triste esa. Ay, Dios mío, se me paran los pelos, ¿o qué? Ay, padre. Mira, este edificio. Esa es la alcaldía, yo creo. Yo creo que es la parece alcaldía. Que tiene un problema, está cerrado, ¿eh? Ah, y la iglesia, ¿dónde será? La iglesia no era. Es en Yauco, yo creo, ¿verdad? ¿Qué puerta es eso? Ay, miren esta. Una casa preciosa. Y ya está como pérdida. Y esta también. Mira esta sello. Que tenía y mira de esta. Arriba abajo. Ay, mira. Dios santo. Espérate, dame la otra puerta. Ay, Dios, mira qué chiquitita y qué bonita, ¿verdad? Wow, todas las casas que están. Pero esta se desapareció, ¿viste? Aquí nadie vive. Todos están marcadas como que no pueden vivir. Tú le tienes un zoom, por eso que se ve así. No, pero no. No está. Oh, ah, ok. Ay, me soñó. Ay, mamá, it literally looks. Mira toda esta. Ah, ay, tú sabes que me hubiera gustado ver a las personas que viven, que son las únicas que están en el. Se ve lujoso porque algo insiste. Mira, eso era una casa con dos de dos pisos. Mira dónde llegó, al piso llegó. Wow, sí. Cayó abajo. Wow, mira esta. Mira cómo ha quedado esto. Esto es una cosa. De hecho, me imagino el derrumbe. ¿Cómo fue? El sur. El tráfico también es por eso, la están. No, ya eso es para derrumbarse, eso no. Mira cómo quedó esta. Esta quedó así, mira. Mira cómo quedó esta. Increíble, pero. Como, mira cómo quedó así, como torcido así. Claro, mira atrás, mira atrás, vaya, cabello. Mira, ay, mira eso.